del primer libro de los Reyes. Nabot de Israel tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria, y Ahab le dijo a Nabot: dame tu viña para plantar ahí una huerta, ya que está pegada a mi casa. Yo te doy por ella una viña mejor, o si prefieres, te pago con dinero. Nabot le respondió a Ahab: Dios me libre de darte la herencia de mis padres. Ahab se fue a su casa triste y enfurecido, porque Nabot le había dicho: no te daré la herencia de mis padres. Se acostó en su cama, se volvió de cara a la pared y no quiso comer. Entonces se le acercó su esposa Jezabel y le dijo: ¿por qué estás de mal humor y no quieres comer? Él respondió: es que hablé con Nabot de Israel y le dije que me vendiera su viña, o que si prefería, yo se la cambiaría por otra mejor, pero él me respondió que no me daría su viña. Su esposa Jezabel le dijo: ¿no que tú eres el rey poderoso que manda en Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot. Entonces ella escribió unas cartas en nombre de Ahab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y hombres principales de la ciudad en que vivía Nabot. Las cartas decían: promulguen un ayuno, convoquen una asamblea y sienten a Nabot en primera fila. Pongan frente a él a dos malvados que lo acusen diciendo: ha maldecido a Dios y al rey. Luego lo sacan fuera de la ciudad y lo apedrean hasta que muera. Los habitantes de la ciudad, los ancianos y los hombres principales que vivían cerca de Nabot hicieron lo que Jezabel les había mandado, de acuerdo con lo escrito en las cartas que les había remitido. Promulgaron un ayuno y en la asamblea sentaron a Nabot en primera fila. Llegaron los dos malvados, se sentaron frente a él y lo acusaron delante del pueblo diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Luego lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Enseguida le mandaron avisar a Jezabel que Nabot había muerto apedreado. Cuando Jezabel supo que Nabot había muerto apedreado, le dijo a Ahab: ve a tomar posesión de la viña de Nabot de Israel, que no quiso vendértela, pues Nabot ya no vive, ha muerto. Apenas oyó Ahab que Nabot había muerto, fue a tomar posesión de la viña de Nabot de Israel. Atiende a mi gemido, Señor. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. Atiende a mi gemido, Señor. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Atiende a mi gemido, Señor. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Atiende a mi gemido, Señor. Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo, antes bien, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a quien te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses.